Es el día de autorreafirmarnos como andaluces, es el día del Estatuto de Andalucía, es el día de los honores y es el día de las reflexiones, día festivo y, por supuesto, para algunos privilegiados, día de disfrutar uno, otro y otro más, porque algunos harán puente. Durante este largo puente tendremos tiempo de muchas cosas, divertirnos o de escuchar y ver la opinión de los ciudadanos andaluces sobre su estatuto, sobre si les ha interesado, si les ha gustado, si les ha reportado a lo largo de estos 33 años, más de 3 décadas de estatuto de autonomía, las expectativas que todos los andaluces habíamos depositado en esta experiencia autonómica. Vamos durante los próximos minutos a preguntar a los ciudadanos andaluces su opinión sobre la trayectoria de más de 3 décadas de Estatuto Andaluz, de Autonomía Andaluza. Lo haremos en esta edición de Callejeando. Más de 3 décadas de Estatuto Andaluz de Autonomía. Ah, amigo. ¿Creéis que ha sido bueno para Andalucía? Pues en parte sí, chaval. A ver. Bueno, no, espérate. Ah, bueno, que sí, que la verdad que Andalucía, pues se nota que ha progresado. ¿Vosotros creéis que ha sido positivo, por ejemplo, en materia de sanidad, de educación? Hombre, pues sí, salvo los recortes que nos quieren dar, considero que Andalucía despegó, que sirvió. La no autonomía. Es la misma Andalucía de hace 30 años. No es la misma, jamás, ni comparación tiene. ¿Creéis que ese, el Día de Andalucía es un día para celebrar, para reivindicar? Yo, con los tiempos que corre, es para reivindicar, por el problema que tenemos, políticamente hablando, de los políticos, claro. Muy bien. El desmadre que hay. ¿Usted qué opina, señor? Yo nada. ¿No opina nada? No. ¿Cree usted que ha sido bueno la autonomía andaluza? Yo no entiendo de eso. ¿Usted cree que Andalucía está mejor o peor que hace 30 años? No, está mejor. ¿Mejor? Sí. Dicen que hay ahora más funcionarios, más empleados públicos, más administración. Pero también es verdad que hay avances en materia de sanidad, de educación. Andalucía no se le reconoce con respecto a hace 30 años. No, es que no. Es que no hay. Bueno, ya. Muy bien. Vamos a ver. Amigo, ¿el Día de Andalucía es un día para reivindicar o es un día para celebrarlo exclusivamente? Hombre, yo creo yo que siempre ha sido para celebrarlo, el Día de Andalucía, ¿sabes? Ahora, de la forma que están las cosas, yo qué sé qué decirte. Pues para reivindicar. Yo qué sé. Parece que ahora el PSOE andaluz quiere convertir ese día en un día reivindicativo, recuperar el carácter reivindicativo del Día de Andalucía y del Estatuto Andaluz. Bueno, sí, sí. En estos 30 años de estatuto, ¿ha cambiado mucho Andalucía? Oh, es que se ha cambiado del todo. ¿Sí? De la forma que está la cosa, pues sí, ha cambiado. ¿Qué recuerdos? ¿En qué podíamos concretar? ¿En qué cree usted que ha habido mejoras en estos más de 3 décadas? ¿Qué ha mejorado la sociedad andaluza? Andaluza, en nada ha mejorado hoy en día. Acojonado, estaba antes. ¿Sí? Sí. ¿Pero en nada ha mejorado? En nada. Hoy está toda la cosa. Pero en materia de sanidad, de educación. En sanidad, yo qué sé. Uno dice una cosa y otro dice otra, yo qué sé. ¿Qué decirte? Que la cosa está muy mala y ya está. Por todos lados, por todo sitio que tire. Muy bien. Pues ya está. De acuerdo, muchas gracias. Cada día peor. ¿Peor? ¿Usted cree que Andalucía está cada día peor? Sí, señor. ¿En qué? Concréteme, pues por mire, favor. Pues mire, termino de leer que tenemos que volver 200 no sé qué, que han malgastado de la comunidad, 219 mil millones de euros a la comunidad por haberlos malgastado anteriormente. Sí. Y ahora resulta que los tenemos que pagar entre ese y ese, y aquello y todo eso. Segurísimo. Entonces, ¿cree usted que el Día de Andalucía tiene que ser un día reivindicativo o es un día para la celebración simplemente, un día de fiesta? Nada, yo ni fiesta ni nada.
Fatal, negativo. No va a celebrarlo, ¿no? Negativamente. O sea, no va usted a estar con la banderita. Ni se va de manifestación tampoco. No. Nada. En absoluto. ¿Y usted no ve mejoras en tres décadas? En absoluto, totalmente su negativo. Su vida ha empeorado en estos 30 años. Caramba. Y a todos estos jovencillos, ellos no se imaginan lo que les espera. Ellos no se imaginan lo que les espera, la hambre que les queda que pasar. Muchísimas gracias. No, señor. Culpa de ellos, sino culpa de los que están arriba, claro, de los que dirigen. De los la que batuta, mandan, de los que sí, mandan. De los que mandan, sí. De los que cobran. Día de Andalucía. ¿Crees que es un día para reivindicar, para exigir cosas, o es un día para simplemente de fiesta más? Pues de todo un poco. Venga, a ver, cuéntame. Para descansar más bien. El jueves no vas a trabajar. No. No piensas trabajar. Pero tampoco te vas a ir a manifestar a ningún sitio, ¿o sí? Pues no. ¿Tú crees que en más de tres décadas de Estatuto de Autonomía hemos evolucionado en Andalucía? Tú eres muy joven, sí, pero ¿tú qué impresión tienes? ¿Que es buena la Andalucía autonómica para tus intereses como joven o no? No es muy buena. ¿No te gusta la idea? No. ¿Tú qué preferirías? ¿Cómo crees que se debiera de estructurar el país? Pues eso ya no sé, yo no tengo ni idea, pero... ¿Pero entonces por qué crees que no es buena? Pues como fomentar las cosas, viendo lo que hay, estamos... ¿No te beneficia la actual situación de cosas, no? No. Entonces, entiendo que el Día de Andalucía podría ser un día como otro cualquiera para reivindicar un cambio de cosas, ¿no? Eso sí, pero eso ya es que lo hagan todos, no solamente una persona, ¿sabes? Sí, pero todos es una masa compuesta de personas, ¿no? Exactamente. Pero tú no te vas a manifestar por Hombre, nada. Hombre, yo si hubiera algo de eso, sí, pero si no hay nada, ¿no? Si no hay nada, no vas a ir a manifestarte. Estás en el paro, estás trabajando, estás estudiando. Trabajando. ¿Con un contrato en qué condiciones? ¿Se puede saber? Pues... no tiene fecha, terminación de obra. Terminación de obra, o sea, te pueden despedir en cualquier momento. ¿Y cómo ves tu futuro? Muy mal. ¿Eres andaluz? Sí. ¿Tendrás que irte de la comunidad autónoma andaluza? ¿Tendrás que irte de Andalucía? Pues si sigues así las cosas, sí. ¿Sí? ¿Lo has pensado? Sí. ¿Dónde te irías? Pues eso no me lo he planteado todavía, pero... no sé. ¿Dónde hubiera trabajo? Donde hubiera, exactamente. Yo me voy de viaje. ¿Tú te vas de viaje? Yo me tengo que ir de viaje, no puedo hacer nada. Yo tengo que tocar, como tú sabes, con la tú banda. Tú eres músico y te cuesta la 8. Tengo que tocar. Bueno, todavía tengo pendiente el viaje, no lo sé fijo. No lo sabes. Pero que yo tengo mañana por la mañana, que es con la agrupación musical ovetense, claro, a celebrar el Día de Andalucía en el acto institucional, que o sea, es nuestro ayuntamiento. Tú trabajas. Exactamente, yo trabajo por la mañana un ratito. Porque, como sabes, celebramos mañana el ayuntamiento hace el acto institucional. Naturalmente. Que va a hacerle. El acto va dedicado, por lo visto, bueno, independientemente de que el alcalde nos diga unas palabras por referente al acto del Día de Andalucía, va a ser para nuestra comisaría de policía, dedicado a la policía, porque me parece que cumple 70 años y además creo que han recibido un reconocimiento por parte de la administración por su buen hacer. Y yo mañana a las 11:30 estaré en el acto con la agrupación musical ovetense para, una vez terminado el acto, interpretar los tres himnos, Úbeda, Andalucía e Himno de España. Pero tengo pendiente irme a Madrid porque tengo pendiente unas cosas urgentes y hasta esta tarde no me lo confirman. Así bien. Que... ese es tu caso particular. Y ahora bien, entonces, ¿día de Andalucía, día para reivindicar, para salir a la calle o día para olvidarse de los problemas? Yo pienso que puede ser para un día centrarse para, en ellos. Para reivindicar y colaborar con todo el mundo para reivindicar nuestra situación. Reivindicar. Andalucía, ya. Más de tres décadas de Estatuto de Autonomía. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Se nos han roto las expectativas? ¿Se han colmado? ¿Es lo que esperábamos? Bueno, yo creo que... ¿No hemos quedado cortos? No, yo creo que en un principio estamos peor porque la situación a la que hemos llegado en estos últimos tres años es terrible. Y estamos muy mal. Entonces no sabemos cómo hubiéramos estado si nos hubiera hecho lo que sea. Pero yo pienso que en un principio la idea era perfecta. El problema es que la situación a la que hemos llegado, por eso creo que... Pero hay avances manifiestos en materia de educación, de sanidad. Esto no es la Andalucía de los 70. Está claro que no, se ha avanzado bastante y bastantes cosas en educación y todo. Lo que pasa es que hemos tenido como un retroceso y un parón
terrible. En materia de empleo terrible. Incluso pues, está habiendo recortes en mucho más tipos, como sanidad, como educación. Ya lo tenemos, que los colegios cada vez tienen, las clases tienen más críos y hay un montón de profesores que trabajaban y que no están trabajando y que están parados y que oposiciones están súper limitadas, me parece. Ahora en serio tenemos oposiciones en Andalucía, pero creo que hay poquísimas plazas. Las expectativas son terribles, pero, amigo, la situación a la que hemos llegado, lamentablemente, tiene mal aspecto. ¿Qué sobra en Andalucía? ¿Sobran funcionarios? ¿Sobra administración? ¿Sobran ayuntamientos? ¿Charanga y pandereta o sobra algo? Pues yo creo que debe de sobrar algo. ¿Ahora qué? Pues no sé. ¿Sobran desempleados? Muchos desempleados, de momento. Entonces, no lo sé, verdaderamente no sé. Yo no sé cuál es la solución, no lo sé. No estoy muy metido ni nada y no sé cuál es la solución. ¿Y qué nos falta en Andalucía, entonces? Pues nos falta una apuesta terrible por la cultura, por supuesto, una apuesta terrible por la educación, que para mí es el tema, bueno, tú sabes que es el tema que yo, en el que yo estoy metido. El avance objetivamente ha sido fabuloso. Pues yo en el tema que te digo, como tú sabes que soy músico, pues los últimos 30 años, yo me acuerdo cuando yo entré en la banda, que era pequeño, íbamos con la banda de música a tocar a la mayoría de los pueblos, y por suerte, en la mayoría de los pueblos, por muy pequeños, pueblos con 2.000 habitantes, ya tiene una banda de música que le, bueno, pues con lo que eso sirve y con lo que eso hace y con lo que eso conlleva para el pueblo y los beneficios. Pues me imagino que como eso, que es el tema que yo conozco, ha pasado en todo, por supuesto que sí, el avance ha sido terrible, el avance ha sido muy importante. A pesar de eso, pues creo que se podían haber hecho muchas más cosas, siempre que se hubiera trabajado y se hubiera hecho con otro tipo de funcionamiento. Yo creo que, yo particularmente, ahora me quiero mojar, creo que sobran políticos. ¿Sobran políticos? Mucho. ¿Bajo el punto de vista? El asunto Yo, muchísimos políticos. A bueno, otro modelo en el que la presencia de políticos y de cargos institucionales fuera inferior. Sí, bastante. Y yo creo que, bueno, ahora tú sabes que con las redes sociales circulan, y ayer me llegó un correo, efectivamente, que hablaba de que tenemos 450.000 en España. Sí. Y en Alemania hay 100.000. Sí. Y tienen más del doble de habitantes, tienen 80 y, bueno, casi el doble, 80 y tantos millones de habitantes. Entonces, si Alemania funciona con 100.000 y tiene el doble que nosotros, pues nosotros, siguiendo un símil, tendríamos que tener 50.000. Tenemos 450.000, pues por ese símil, si hacemos una proporción. Hombre, que no digo que sea exacto, pues sobran 400.000. Sí, también hay menos ayuntamientos proporcionalmente a... Sí. Y la administración funciona de otra manera. Funciona de otra manera. Pues vamos a tratar de fijarnos. Pero Alemania está al norte y parece que su cultura es diferente a la nuestra. Bueno, pues yo creo que también... Tenemos que alemanizarnos, tenemos que germanizarnos. No, tendremos que intentar estudiar varios sitios, sí, varias naciones, traer lo mejor. Y coger lo mejor de cada sitio. Yo creo que eso no es ni alemanizarnos, ni italianizarnos, ni nada, sino si en Alemania hay algo que funciona bien, pues lo cogemos, si en Noruega hay algo que funciona bien, creo yo, y tratar de adaptarlo. ¿Qué supone? Que en vez de ser 50 tienen que ser 80, ¿me entiendes? 50.000, o sea, si hacemos la proporción con Alemania serían 50.000, pero si en vez de ser 50 tendría que ser 90 por nuestra peculiaridad y por nuestro ser o nuestro funcionamiento, vale, pero... Yo creo que no es normal que si en Alemania funcionan con 100, aquí hagan falta 450.000. ¿Sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo con que sobran muchísimos políticos. Pues fíjate, día de Andalucía, día para celebrar con música y día para reivindicar. Por supuesto. Como acabamos de hacerlo. Muchas gracias. Día de Andalucía. Día de Andalucía. Mañana. ¿Es un día para reivindicar cosas? ¿Un día para decir hoy no trabajo ni hago nada? No, hoy para reivindicar fiesta. cosas, porque fue el día de Andalucía y hay que celebrarlo como en las constituciones. ¿Está Andalucía? ¿Usted nota una mejoría en estos 30 años, más de 3 décadas ya de estatuto? ¿Ha cambiado mucho Andalucía? Ha cambiado mucho Andalucía, pero ahora estamos de capa caída. Pero es ahora. Ahora. Pero usted es andaluz, ¿no? Sí. ¿Y ha notado un cambio considerable? Bueno, se notó. ¿En qué? Se notó, bueno, en sistema de vida, cuando la transición se hizo un sistema de vida que se vivía mejor. Pero ahora están las cosas muy... ¿Pero usted nota, usted vive peor? Yo vivo pico más o menos que antes, porque está toda la vida trabajando. Claro. Y ahora está jubilado, ¿no? Está jubilado. O sea, que usted no vive peor. No, yo vivo... Pero
Entonces, dígame, ¿en qué ha mejorado Andalucía? Usted, dígame algo, por ejemplo, en materia de educación, en sanidad, hay más hospitales, hombre, hay mejores servicios, mejores carreteras. Dígame algo que podamos decir. Bueno, ¿esta Andalucía ha cambiado carretera, a mejor? Carretera, bueno, Andalucía cambió a mejor. Ahora están las cosas más abandonadas ahora, más abandonadas en el sentido de que no hay dinero y no se puede invertir. Pero, y eso, y en sanidad, pues sí se ha mejorado bastante. Entonces, ¿cree usted en las autonomías o está usted con la corriente que empieza a cuestionar el modelo autonómico de España? Yo que ya de eso ya no entiendo, yo ya sí, la autonomía hace falta. ¿A usted le gusta vivir en una España autonómica o está usted por otra fórmula, por otra ecuación? No, eso ya no puedo yo decirle, porque ya no sé yo si es mejor con autonomía, si es peor con autonomía. Dicen que hay mucha gente trabajando en administraciones, pero yo ya no entro en eso, ya no sé si hacen falta, si hacen falta. Usted no, pero su opinión, ¿qué impresión le da a usted? Hay demasiada gente en las administraciones, demasiados ayuntamientos, por ejemplo. Bueno, habría que reducir esto. A lo mejor hay ayuntamientos de que no necesitan muchas los pueblos chicos, que necesitan, a lo mejor no necesitan alcaldes, no necesitan municipales, o necesitan algunas cosas. Pero claro, ya le digo que yo en eso ya no entiendo, no sé si eso está bien o está mal. ¿Usted qué piensa hacer el día 28? Yo mañana pues estar con la familia, dar una vuelta y estar con la familia. O sea, celebrarlo un día festivo. Sí. De normalidad. Yo creo que es más bien para reivindicar en los tiempos que estamos que ¿sí? para tomárnoslo como fiesta. ¿Qué debemos de reivindicar los andaluces, pues, según tú? Por los derechos que, por lo que han peleado nuestros antepasados, creo yo. Venga, por ejemplo, ¿trabajo? Trabajo, seguridad social. Mejor seguridad social, mejores coberturas, ¿no? Sanitarias. Exactamente. Pero se ha avanzado mucho, ¿eh? Tú eres joven y quizá no puedas contrastarlo con tiempos pasados, pero en estos más de tres décadas el avance ha sido considerable. ¿Por el Estatuto de Andalucía o porque el país se ha modernizado? Pero en cualquier caso el avance ha sido considerable. Muy considerable, pero lo que no podemos hacer, todo lo que a nuestros mayores le ha costado sangre, sudor y lágrimas, lo estamos perdiendo ahora. Sí. Pero es que no luchamos nadie. ¿Tú crees que estamos retrocediendo? Sí. Y además no nos movemos. No. Pues, ¿tú crees que habría que, el Día de Andalucía, por ejemplo, pues, dar testimonio de que los andaluces seguimos luchando por nuestros derechos? Claro, que ¿no? estamos aquí, que tenemos que seguir adelante y pelear por lo que es nuestro, porque es que tenemos unos derechos que es que parece que es que se nos olvida que hay mucha gente que ha peleado muy duro por conseguirlo. Y ahora lo estamos perdiendo y parece que es que nos da igual a todo el mundo. Que nos quitan esto, pues bueno. Que nos quitan lo otro, pues bueno, y no, tenemos, que aquí estamos. Digo yo, vamos, yo tengo un crío joven y yo veo que es que no va a poder estudiar mi hijo, conforme están las cosas. Y ya veremos si encuentra un trabajo, ¿no? Bueno, eso ya. La verdad, ¿tú trabajas? Yo sí. De hecho, te arreglo a tirar el coche muchas veces. Bueno, espero que a partir de ahora, después de esta entrevista, pues ya sabes que te enveré un poquillo más, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, a ti. Un placer, hasta luego.